Hola, este es otro de mis vídeos y mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que recuerdo que esto no es ni un tutorial ni un vídeo informativo, que yo no soy un modelo a seguir en absoluto y que cada uno, si se quiere drogar, debe informarse correctamente antes de hacerlo, si no quiere tener problemas derivados de no informarse. Hoy hablaré de la pregabalina. La pregabalina es un medicamento producido por una farmacéutica y que a menudo se usa para dolores neuropáticos, se lo dan a gente con fibromialgia o dolores de otro tipo. Y también parece ser que es un anticonvulsivo. Y en algunos casos se usa como ansiolítico, pero pocos. Un amigo mío, al que le recetaban eso, me mandó alguna caja, pero yo lo usaba para ponerme. Me lo mandó de hecho con esa finalidad. Y en vez de tomarme una cápsula, me tomaba tres o cuatro. Y el efecto era un poco agradable. Primero había así bastante mareo y después había un poco de relajación y me tumbaba ahí, cerraba los ojos, escuchaba música, veía fotos, así era agradable. Similar a los opiáceos de aquella manera. Y si cerrabas los ojos veías imágenes a veces también. Me pillé algunos mareos severos con eso. Andar y levantarse y así a veces era un poco complicado por el mareo. Una vez que tomé una dosis más alta, me pillé el mareo más brutal que me he pillado en mi vida. Que estaba yo ahí, me daba todo vueltas y si cerraba los ojos era peor. Y yo intentando mantener la vista en un punto fijo y y luego vomita, que recontra vomita, mita, mita, vomita, 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 dinamita. Entonces esa dosis alta no. Yo generalmente al tomarla estaba mejor de ánimo. Me duraba el efecto un montón. No 24 horas, pero o sea, lo más fuerte igual 8 horas o así, o 9. Y luego al día siguiente yo notaba algo de efecto. Yo estaba mejor de ánimo cuando lo tomaba. Entonces llegó esto del confinamiento y no sé qué. A mí me pilló un momento terrible con una depresión de la hostia, con unos problemas obsesivos de la hostia, con algunas circunstancias en mi vida no yendo demasiado bien. Y dije yo, uf, lo que me espera aquí. Y vi la pregabalina que tenía, que me había mandado el colega este. Y dije, bueno, tengo para tomar 2 veces por semana, teniendo en cuenta que el día que lo tomo estoy bien y el día siguiente estoy un poco mejor. Pues a ver cómo voy tirando. Pero estaba un poco preocupado porque estaba bastante mal. Y bueno, lo tomé las primeras veces así como solía tomarlo, tres cápsulas y tal, y estaba bien ese día, estaba un poco mejor al día siguiente y volví a estar súper mal al día siguiente y al siguiente y al siguiente, hasta que volví a tomar eso. Un día probé a tomar dos y, bueno, ponerte no te ponía tanto, tomaría así un poco y tal, pero bueno, pero estaba mejor de ánimo también. Entonces dije yo, bueno, voy a probar con una. Me tomé una cápsula y no, ponerme no me ponía. Pero al cabo del día echaba la vista atrás y decía, yo no he estado triste, ni he estado angustiado, ni hostias. Y he tomado muchas menos benzodiazepinas. Y fueron pasando las semanas y fui probando, tomando una al día. Y era otro mundo totalmente distinto al resto de mi vida. No estaba triste, no estaba angustiado. Tenía ahí una serie de problemas
importantes, tanto de salud como de otro tipo, pero que en vez de ver con preocupación, veía con un poco más de resignación y un poco más de, bueno, pues, a ver cuando ocurra esto, a ver qué pasa y tal. Como un poco siendo capaz de poner en práctica esto que yo opino, que es que la preocupación no tiene ningún sentido, que no ayuda en nada el preocuparte por algo, porque no es que te prepare para una situación, sino que te debilita antes de que se dé una situación. A veces nos preocupamos por algo que pasamos meses preocupándonos por ello y luego al final por X circunstancia ni ocurre. Otras veces por X circunstancia sí ocurre, pero no era para nada tan grave como nos esperábamos y no pasa nada de aquello que tanto temíamos y que nos ha estado amargando durante meses. Y después a veces ocurre y sí, es jodido el evento, pero si tú llegas a un evento o a una situación después de haber estado meses machacado, deprimido, triste, angustiado, agobiado, con ansiedad, llegas debilitado y te encuentras en esa situación, se te da esa situación chunga y para superar o sobrellevar eso, pues mal. Sin embargo, si llegas a esa situación, pues en un estado anímico bastante bueno, por no haber estado rayándote tanto previamente, pues eres capaz de superar esa situación o sobrellevarla sin tanto drama. Entonces, esto me quita mucha preocupación. Y tengo que tomar como un tercio de las benzodiazepinas que solía tomar. Depende de lo que haga. A veces no tomo benzodiazepinas en todo el día. Lorazepam, ni alprazolam, ni nada. Y algunas veces tomo muy poquito y otras veces, depende de lo que tenga que hacer, tengo que tomar un poco más. Pero he reducido mucho el consumo de benzodiazepinas. Al cabo de unas semanas, con cierto reparo porque mi psiquiatra es un poco gilipollas, la llamé y le dije, mira, que he estado tomando esto y que me está yendo bastante bien. Y me encuentro bastante bien de ánimo, la gente me dice que me nota bastante más animado, que incluso en el tono de voz se me nota, que hablo, cuando hablo de las cosas que me pasan no hablo tanto de lo negativo. Quizás en parte porque no hay tanto negativo y hay más cosas que tanto drama que ocupan normalmente tanto mi vida. Y la tipa me lo recetó sin ningún miramiento, lo cual es bastante negligente también, porque un bipolar te llama por teléfono y te dice, mira, he tomado esto y estoy mucho mejor de ánimo, y estoy mucho más contento y no estoy nada triste y estoy guay. Y ni te pregunta, oye, estás guay, pero estás guay, guay, o estás demasiado guay, o te sientes eufórico, o tienes verborrea, hablas mucho, estás haciendo muchos amigos, te has enamorado, estás durmiendo lo suficiente. Algunas preguntas, ¿no? Que puedan identificar si este tipo ha tomado esto y está en un pico de euforia y me llama y me dice, oye, mira, esto es de puta madre, dámelo, ¿sabes? O si este tío simplemente le está sentando bien esto. Especialmente teniendo en cuenta que la pregabalina es algo que no suele recetarse a bipolares como estabilizador de ánimo, en parte porque a veces puede producir precisamente esto, que a un amigo mío que es bipolar se lo recetaron y vamos, se puso en las nubes enseguida, se lo tuvieron que quitar. Y siendo algo no muy usado en psiquiatría, y la tía teniendo poca idea, como suele tener, de las medicaciones en general, pero bueno, la tía estará un poco hasta las narices de mí, de que le hable de medicaciones que ya no conoce. Entonces, pues bueno. Entonces conseguí que me recetaran eso. Y desde hace 4 meses, desde hace unos 4 meses, pues estoy mejor de ánimo. Pero una cosa totalmente insólita. Yo tengo 41 años y hasta ahora a mí nunca me había pasado nada parecido a 4 meses de bastante estabilidad anímica y no estar muy mal, no estar triste. Triste, desde luego, algunos días así, pero en algún momento concreto, pero supongo que como todo el mundo, ¿no? No podemos pretender que todo el mundo esté bien en todo momento, ni yo tampoco.
Pero esto de no tener unos bajones anímicos de la hostia, esto de no necesitar consumir drogas de forma paliativa para no sufrir, porque yo tomo drogas por muchas razones y por el tema de la introspección y el desarrollo personal y el solucionar problemas mentales que tengo y así, en plan curativo a veces, más que otra cosa. Pero las drogas que consumía de forma paliativa para sufrir menos, como podían ser opiáceos o a veces la tianeptina en ciertas dosis o la pregabalina misma en dosis altas y cosas así, no las necesito. Las veces que fumo cannabis yo generalmente fumo cannabis para hacer cosas creativas o a veces para estar con amigos y así, pero algunas veces lo fumo de forma paliativa, porque estoy mal y es algo que me ayuda a estar menos triste y así. Y no fumo para eso. Durante el confinamiento ahí estuve la mitad del tiempo, la mitad de los días no fumaba, me parece, o algo así. Nada, que fumaba cuando me daba la gana. Como suelo hacer siempre, pero me suele dar menos la gana si no lo necesito por una cuestión anímica. Entonces, eso lo bueno. Lo malo, me produce unos problemas de memoria de la hostia. Tengo lagunas como con el lorazepam, pero a veces incluso más acusadas. A veces no recuerdo nada o recuerdo algo así, me hablan del tema y digo, hostia, sí, pero lo recuerdo como si estuviera en un sueño. Luego el tema la temporalidad también se ve muy distorsionada. Hace poco, el otro día, estaba con una amiga y le digo, sí, esto que ya hicimos ayer. Y me dice, no, no, ayer no, lo hicimos esta mañana. Para mí sonaba, vamos, a ayer por lo menos. Al principio me daba un poco de problemas digestivos, luego ya no. Luego empezó, de hecho, a darme bastantes ganas de comer es poco problemático porque yo con mis problemas digestivos pues tengo que controlar un poco con cuánto como. Y con esto es comer y 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 comer a lo bestia. Yo creo que tengo un problema obsesivo con lo de la comida, por cierto, debo de tener un trastorno alimenticio desde bien pequeño, porque desde la adolescencia o así. Porque me pongo a recordar así momentos concretos de mi vida y en casi todo momento había que yo comía como un bestia. Que creo que mis problemas digestivos vienen más del tema de la ansiedad, más que del comer mucho, pero bueno. Y otra gente come tanto como yo y no tiene los problemas que tengo yo. El tema es que me cuesta parar. Por otro lado, esto parece que genera algo de retención de líquidos y me ha engordado la cara. A veces me han guardado las piernas también en la parte de abajo. Es una cosa un poco rara. Una forma un poco rara. Los pies a veces me han hinchado un poco. Estos últimos días igual he comido de menos y he adelgazado un poco. Pero vamos, yo durante el confinamiento me estuve haciendo una dieta a base de zumos y algo de batidos de proteína y poca cosa más. Durante casi un mes, para ver si al no cagarse me cerraba la fisura del todo y se me curaba el culo del todo y no sé qué, no sé cuánto, lo cual no ocurrió. Pero claro, con una dieta así bajas de peso, pero volando. Entonces debí de llegar a pesar unos 46 kilos, 46 y medio, como pesé el año pasado alguna vez, u otra vez este año también cuando hice esto de los zumos más atrás. Se me veía muy delgado. Y sin embargo ahora anteayer pesaba 54 kilos y medio. O sea que estoy como una puta foca. Ya está acostumbrado a verme un poco más delgado. Pero bueno, esto no está mal, ¿eh? No me viene mal.
A mí me cuesta pasar de los 50. Llegar de 46 a 50 no me cuesta tanto, pero pasar de 49 ya no me es tan fácil. Pasar de 50 tampoco. Otros efectos secundarios, lo de la memoria. Ah, la somnolencia también me causa somnolencia. Igual un poquitín menos que las benzodiazepinas, pero sí. Es curioso porque al principio, las primeras veces, cuando me empezaba a subir esto, como me entraba un cosquilleo así por el cuerpo, me estimulaba un poco sexualmente y me notaba cosquilleo en la polla, entonces me ponía un poco cachondo y decía yo, joder, es la primera droga que pruebo que me da ganas de follar, porque todas las demás me quitan las ganas de follar o me resultan neutras como mínimo en ese aspecto, pero casi todas me quitan las ganas de follar. Incluso el cannabis, si estoy cachondo y fumo, se me quitan las ganas de follar y tengo que esperar unas horas hasta querer volver a follar. No me suele apetecer nada más fumar, aunque a veces se da, pero bueno. Y nada, que para mí ha sido un punto de inflexión en mi vida. Ha venido un poco tarde, la verdad. Pero que estoy bastante mejor de ánimo, que espero que pueda seguir tomando esto, a pesar de efectos secundarios a largo plazo que tiene que no son muy bonitos, pero que parece que no son de lo más problemático en mi caso. Yo tengo ciertos problemas de salud y no otros, y los problemas de salud que pueden empeorar eso, pues parece que no van mucho en mi línea. Y nada más.